La revocación de amparos confirma que el Tren Maya camina con apego a la normatividad ambiental. El proyecto cuenta con la autorización de la modificación de impacto ambiental MIA y solventa las condicionantes requeridas, señaló la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. En ese sentido, la dependencia federal manifiesta su beneplácito ante la revocación de tres suspensiones definitivas de amparo, la 884/2022, la 923/2022 y la 1003/2022, respecto a las obras del tramo 5 sur del Tren Maya. La decisión del juez primero de distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, confirma que la autoridad federal acreditó la documentación solicitada. Permitir que continúe la ejecución de las obras del Tren Maya representa un paso importante para seguir avanzando con el desarrollo sustentable del sureste del país, siendo un proyecto de interés nacional por el beneficio que llevará a las comunidades rurales más necesitadas de esa región, señaló la Semarnat a través de un comunicado. Por otra parte, este jueves 4 de agosto, se realizó una reunión con más de 20 personas entre empresarios y representantes de la sociedad civil para planificar una campaña de información fidedigna y real respecto a los beneficios que representa el Tren Maya para la región, señaló Luis Alegre Salazar, representante del gobierno federal en temas del Tren Maya. Queremos organizarnos para difundir la información correcta, porque se ha desinformado a la sociedad con pues temas mediáticos, que lo único que tienden a hacer es, con desinformación, tratar de asustar a la población. Lo que queremos nosotros es realmente difundir los beneficios que viene el Tren Maya. El Tren Maya realmente es un proyecto ecológico, y eso es lo que no han tratado de difundir. Y entonces ahora lo que queremos como sociedad civil es ayudar al proyecto a difundir todos los beneficios ecológicos que vienen acompañando al Tren Maya, además de todo lo que es el bienestar que conlleva. Comentó que son los grupos políticos antagónicos al gobierno federal quienes están financiando las acciones en contra de este proyecto emblema del gobierno, razón por la que se ha podido ver a quienes dijo son pseudoambientalistas, incluidos actores desinformando a la población, pues desconocen los beneficios del tren en materia de transporte humano, pero también de diversas materias, pues significaría un mejor cuidado de las carreteras. Yo realmente lo veo por otro lado, son grupos políticos antagónicos a la actual administración del presidente López Obrador, pero aquí estamos reunidos múltiples sectores de la sociedad civil. En esta reunión que tuvimos estaban restauranteros, transportistas, constructores, rotarios, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Va a haber, aquí armamos las primeras etapas de la estrategia de difusión realmente de la sociedad civil, lo que nosotros realmente necesitamos aquí. Realmente estamos hartos de que gente que ni siquiera es de acá o gente que quiere engañar a las necesidades que tenemos aquí en el estado de Quintana Roo, pues nos vengan a tratar de detener esta, mira, el transporte de carga es más de 100 veces más eficiente por tren que por carretera, genera menos huella de carbón, menos desgaste a la carretera. Son cosas que no entienden o que están tratando de esconder con tal de detener el progreso que ya nos rebasó la infraestructura que tenemos aquí en el estado. Señaló que será la próxima semana cuando presenten el proyecto de difusión y pidió a la sociedad civil y empresarios a sumarse al proyecto llamado Sí al Tren Maya. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivisión.